Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 11 de julio de 2021. Tema Sacramento. Texto de oro, Primera de Pedro. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Lectura alternada, Santiago. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Lección Sermón, leeré de la Biblia, Mateo. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y he aquí, había allí
uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche en mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Marcos. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, vino él con los 12, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Juan. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías, y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció
de que le dijese la tercera vez, «Me amas». Y le respondió, «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Jesús le dijo, «Apacienta mis ovejas». Juan, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Mateo, «Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia». Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Jesús de Nazaret enseñó y demostró la unidad del hombre con el Padre, y por eso le debemos homenaje eterno. Su misión fue a la vez individual y colectiva. Él hizo bien la obra de la vida, no sólo en justicia para consigo mismo, sino por misericordia para con los mortales, para enseñarles a hacerla ellos mismos, pero no para hacerla por ellos ni para eximirlos de una sola responsabilidad. La historia de Jesús hizo un nuevo calendario que llamamos la era cristiana, pero él no estableció ningún culto ritualista. Sabía que los hombres pueden ser bautizados, participar de la Eucaristía, mantener el clero, observar el día de reposo, hacer largas oraciones y, sin embargo, ser sensuales y pecaminosos. Jesús llevó nuestras enfermedades, conocía el error de la creencia mortal y por sus llagas, el rechazo del error, nosotros sanamos. Despreciado y desechado entre los hombres, devolviendo bendiciones por maldiciones, enseñó a los mortales lo opuesto de ellos mismos, o sea, la naturaleza de Dios. Y cuando el error sintió el poder de la verdad, el azote y la cruz esperaban al gran maestro. Sin embargo, no se desvió de su camino, sabiendo bien que obedecer el mandato divino y confiar en Dios nos evita desandar lo andado y recorrer de nuevo el sendero que va del pecado a la santidad. Jesús enseñó el camino de la vida por medio de la demostración para que pudiéramos comprender cómo ese principio divino sana a enfermos, echa fuera el error y triunfa sobre la muerte. Por su obediencia a Dios, demostró más espiritualmente que todos los demás el principio del ser. De ahí la fuerza de su amonestación. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aun cuando respetemos todo lo que es bueno en la Iglesia o fuera de ella, nuestra consagración a Cristo se basa más en la demostración que en la profesión. Jesús enseñó a sus discípulos que el primer deber en la lista de los deberes cristianos es el de aplicar el poder curativo de la verdad y el amor. No atribuía ninguna importancia a las ceremonias muertas. Es el Cristo viviente, la verdad práctica, lo que hace que Jesús sea la resurrección y la vida para todos los que le siguen con sus propias obras. Obedeciendo sus preciosos preceptos, siguiéndole en su demostración,
en la medida que la comprendamos, bebemos de su copa, participamos de su pan, somos bautizados con su pureza y finalmente descansaremos, nos sentaremos con él, en plena comprensión del principio divino que triunfa sobre la muerte. Guardar los mandamientos de nuestro Maestro y seguir su ejemplo es nuestra deuda justa para con él y lo único digno de evidenciar nuestra gratitud por todo lo que él ha hecho. El culto externo no es suficiente de por sí para expresar gratitud leal y sincera, ya que él ha dicho: si me amáis, guardad mis mandamientos. Quieran los cristianos de hoy obrar de acuerdo con el significado más práctico de aquella carrera. ¿Es posible? Sí, es deber y privilegio de todo niño, hombre y mujer, seguir en cierto grado el ejemplo del Maestro mediante la demostración de la verdad y la vida, la salud y la santidad. Los cristianos pretenden ser sus seguidores, pero ¿le siguen acaso de la manera que él mandó? Oíd estos imperiosos mandatos. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Sanad enfermos. Si los que alguna vez participaron del sacramento hubieran realmente conmemorado los sufrimientos de Jesús y bebido de su copa, habrían revolucionado al mundo. Si todos los que procuran conmemorarlo por medio de símbolos materiales tomaran la cruz, sanaran enfermos, echaran fuera males y anunciaran el Cristo o la verdad a los pobres, los de pensamiento receptivo traerían el milenio. Nuestro bautismo es una purificación de todo error. Nuestra Iglesia está edificada sobre el principio divino, el amor. Podemos unirnos a esta Iglesia solo a medida que nazcamos de nuevo en el Espíritu, que alcancemos la vida que es verdad y la verdad que es vida, produciendo los frutos del amor, echando fuera el error y sanando a los enfermos. Nuestra Eucaristía es la comunión espiritual con el único Dios. Nuestro pan que desciende del cielo es la verdad. Nuestra copa es la cruz. Nuestro vino, la inspiración del amor que nuestro Maestro bebió y encomendó a sus seguidores. Lo divino tiene que vencer lo humano en todo punto. La ciencia que Jesús enseñó y vivió tiene que triunfar sobre todas las creencias materiales acerca de la vida, la sustancia y la inteligencia, y sobre la multitud de errores que resultan de tales creencias. El amor tiene que triunfar sobre el odio. La verdad y la vida tienen que sellar la victoria sobre el error y la muerte, antes que puedan reemplazarse las espinas por una corona, antes que venga la bendición, bien, buen siervo y fiel, y antes que pueda demostrarse la supremacía del Espíritu. ¿Quién está dispuesto a seguir sus enseñanzas y su ejemplo? Todos tienen que plantarse tarde o temprano en Cristo,
la idea verdadera de Dios. Lo que inspiró el intenso sacrificio humano de Jesús fue su deseo de derramar con liberalidad en graneros humanos que estaban vacíos o que estaban llenos de pecado, sus riquezas tan caramente adquiridas. En testimonio de su mandato divino, presentó la prueba de que la vida, la verdad y el amor sanan al enfermo y al pecador y triunfan sobre la muerte por medio de la mente, no de la materia. Esa fue la prueba más grande del amor divino que pudo haber ofrecido. La idea inmortal de la verdad recorre los siglos, cobijando bajo sus alas a enfermos y pecadores. Mi esperanza cansada trata de ver la realización de ese día feliz en que el hombre reconocerá la ciencia del Cristo y amará a su prójimo como a sí mismo, en que comprenderá la omnipotencia de Dios y el poder sanador del amor divino en lo que ha hecho y está haciendo por la humanidad. Las promesas se cumplirán. La hora de la reaparición de la curación divina se presenta en todo tiempo, y quienquiera que ponga su todo terrenal sobre el altar de la ciencia divina bebe ahora de la copa del Cristo y es dotado del Espíritu y del poder de la curación cristiana. Los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy. Oración diaria. Será deber de cada miembro de la Iglesia orar diariamente. Venga a tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda sugestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 30, y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos, que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos, ni despiertos.